Y con motivo de los festejos Carnes Tolendo, habrá rutas y horarios especiales en el transporte público en este puerto, en la zona aledaña donde se realizará el carnaval. A partir de ayer jueves y hasta el martes 25 de febrero habrá servicio de transporte público para quienes acudan a los festejos del carnaval en la zona de Playa Hermosa, informó Gerardo Argut Martínez, subdirector de la Unidad Municipal del Transporte. ¿Qué días estaría operando este servicio? Todos los días del carnaval, a partir del jueves. A partir de mañana, sí, jueves, martes, así es. Las empresas de microbuses que ofrecerán dicho servicio serán Amarillo y Blanco, Rojo y Blanco, El Vigía y Brisa, que tendrán su sede temporal en el Boulevard Estancia entre el Boulevard Costero y la Avenida Pedro Loyola. El horario para los microbuses será durante los días del Carnaval de Ensenada 2020, de las 9 de la noche a las 2:30 de la mañana. Lo que se extiende lo que es el servicio de rutas de 9 de la noche a 12 y media de la mañana para brindar una cercanía a la ciudadanía en modalidad colectivo. Son las rutas más importantes en cuestión de lo que es el Vigía y Brisa, que son los que van hasta lo que es el, se domina el Zorrillo, y también en las principales rutas de Rojo y Blanco y Amarillo y Blanco. Argut Martínez puntualizó que este tipo de servicios y horarios se han brindado desde hace varios años, pero no se le había dado difusión suficiente. Y el objetivo es permitir que la gente que carece de automóvil pueda acudir a los festejos carnestolendos y permanecer más tiempo en ese lugar. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.